Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al día más romántico del año. Hoy miércoles 14 de febrero de 2024. Ya está preparado el bloque de noticias con toda la actualidad del municipio en el día de hoy. ¡Comenzamos! La Junta de Gobierno Local ya ha aprobado la resolución definitiva de convocatoria de subvenciones municipales que van destinadas a sufragar los gastos de transporte o material en los estudiantes del municipio. Un total de 145 han recibido estas ayudas a las que el Ayuntamiento ha destinado 100.000 euros. A estas subvenciones han podido acceder aquellos estudiantes empadronados en el municipio que cursan estudios posobligatorios, tanto presenciales como online, independientemente que se perciban ayudas de otras administraciones públicas. El objetivo, ha recalcado la concejala de Educación, Emily Quintana, es servir de apoyo a las familias para costear los gastos inherentes a los niveles formativos mencionados. De las 203 solicitudes recibidas, 145 han sido aceptadas y otras 58 denegadas por superar el umbral de la renta establecido o por algún otro tipo de casuística, como puede ser no presentar toda la documentación requerida. La resolución de la convocatoria se puede consultar a partir del viernes 16 de febrero en el tablón de edicto digital del Ayuntamiento de Mogán. Las personas beneficiarias tienen la obligación de justificar la subvención recibida antes del próximo 31 de octubre a través de la sede electrónica municipal. Para ampliar la información o recibir asesoramiento, es posible contactar con la Concejalía de Educación en el 928 15 88 88, marcando la extensión 51 37, 51 39 o 51 53. En la última Junta de Gobierno Local se procedió a la aprobación de la convocatoria de la subvención 2023-2024, en la que hemos recibido un total de 203 solicitudes, las cuales 58 han sido denegadas, ya sea por no entregar bien documentación o por superar umbrales, entre otras. Unas 145 han sido aprobadas. Es una beca de carácter anual en la que destinamos unos 100.000 euros que sirven para ayudar a las familias, para estos alumnos y alumnas del municipio de Mogán que estén matriculados ya sea de manera presencial, online o semipresencial, y les ayudamos a sufragar gastos en alquiler, transporte y material escolar. A partir del próximo viernes 16 de febrero podrán consultar el listado en el tablón de edictos. Además, recordarles que es obligatorio la justificación de esta subvención y los gastos cubren desde el 1 de septiembre del 2023 al 31 de julio del presente año 2024. Recalcar además que el plazo de justificación es hasta el 31 de octubre del 2024. Y en materia de juventud también traemos buenas noticias. Ya se ha dado a conocer la fecha de la que será la sexta edición del Mogán Young Fest. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán organiza del 26 al 28 de abril la sexta edición del Mogán Young Fest. Emily Quintana, concejala de Juventud, ha comunicado la fecha y la ubicación de este evento, que pasará de celebrarse en la Plaza Pérez Galdós a la Plaza Negra o del Mercadillo, en Arguineguín, debido al crecimiento que ha experimentado y el gran número de asistentes que recibe. Quintana afirmaba que se trata ya de un proyecto totalmente consolidado por el que continúan apostando desde el consistorio. La actividad forma parte del programa Mogán Joven del Ayuntamiento de Mogán, que este año cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria y de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Mogán Joven, declarado por quinto año consecutivo como el mejor proyecto juvenil de Canarias, reúne formación y charlas gratuitas, además de la parte más lúdica con el Mogán Young Fest, pasarela de moda y concierto. Quintana ha apuntado que próximamente se dará a conocer toda la programación. El Mogán Young Fest es un gran parque lúdico y cultural que suele constar de festival de manga, zona gamer, talleres, torneos de juegos y concursos de K-pop y cosplay. Vuelve la sexta edición del Mogán Young Fest, será el fin de semana del 26 al 28 de abril
informarles de que se pasará a la Plaza Negra, conocida como la Plaza del Mercadillo aquí en Arguineguín, debido a que es un proyecto ya consolidado desde la Concejalía de Juventud. En el Mogán Young Fest este año podremos encontrar diferentes actividades, desde talleres que estarán a lo largo de todo el día de manera completamente gratuita para aquellos y aquellas que asistan, hasta concursos de cosplay, de K-pop. Y también comentar que estará la zona gamer, que hasta el momento es una de las zonas gamer más grandes que podemos disfrutar en eventos de este tipo. Recordamos que el Mogán Young Fest forma parte del Mogán Joven, que es lo que hace que este proyecto sea un poquito más amplio. Tendremos una semana de formación completamente gratuita para aquellos jóvenes empadronados en el municipio de Mogán, que serán a los que en un primer momento se les dé prioridad, además de componerse también por la pasarela joven y el concierto que solemos hacer todos los años. Conoceremos la programación próximamente, estén atentos a las redes sociales municipales, ya que se publicará todo de manera más detallada y ahí podrán ver las actividades que ofreceremos en este año. Y a propósito del Día de San Valentín, que hoy se festeja 14 de febrero, hoy precisamente tendrá lugar en la Biblioteca de Arguineguín una charla de cuentos eróticos festivos. Para festejar un día tan especial como el Día del Amor, se ha preparado para hoy miércoles 14 de febrero una actividad diferente que podrá regalar buenos momentos de entretenimiento. Hablamos de la narración de cuentos eróticos festivos que acoge la Biblioteca Municipal de Arguineguín esta noche a las 9 y cuarto, donde María Buenadicha y Diego Flores Sáez se encargarán de narrar estos curiosos cuentos que se podrán disfrutar de manera completamente gratuita. Somos María Buenadicha y Dieguito Flores y estamos aquí para invitarles a una sesión de cuentos eróticos festivos. El próximo miércoles 14 de febrero, sí, el día de San Valentín, nos vemos en la Biblioteca de Arguineguín para una noche llena de cuentos picantes, cuentos eróticos y alguna historia festiva. Y un poco mística también. A las 9 y cuarto nos vemos en la biblioteca con entrada gratuita hasta completar aforo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Buenas noticias en cuanto a la previsión del tiempo, porque contra todo pronóstico, esta tarde comienza a remitir la calima. Al parecer, en un primer momento, parecía que se iba a quedar con nosotros tal y como adelantábamos ayer durante toda la semana, pero lo cierto es que en los últimos partes informativos del tiempo aseguran que esta misma tarde de miércoles comenzará a remitir gradualmente. Vamos a empezar por el tiempo, como siempre, en nuestro archipiélago canario, y lo hacemos desde las Islas Occidentales, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que en una nueva ocasión vuelve a contar con importantes lluvias, sobre todo en La Palma, donde habrá varias presencia de nubes, y también en el noroeste y suroeste de Tenerife, donde las lluvias serán bastante importantes, sobre todo a última hora del día de hoy. En el resto de las islas, nubes y claros en La Gomera, y si es verdad que en el Hierro también se podría escapar algún que otro chubasco, pero sin importancia. Las temperaturas también son considerablemente altas, en la zona norte y este de La Gomera y el Hierro. Y en cuanto a la provincia de Las Palmas, pues podemos comprobar cómo la situación empeora un poquito en el norte de la isla de Gran Canaria, donde también es verdad que pueda ser se escape algún que otro chubasco. También en el norte de Fuerteventura y en Lanzarote, aunque en esta última el frío será el principal protagonista, ya que es la isla que mayor bajada de temperatura registrará este próximo día. En cuanto a la isla de Gran Canaria, como pueden estar comprobando, son las nubes las principales protagonistas que copan todo el día. Sobre todo en esta parte de la isla, norte y noroeste de la isla, si es verdad que en el centro el sol comienza a ganar más protagonismo, algo que lo diferencia de los días anteriores, y ya en el noreste y sureste, pues parece ser que el manto de nubes puede ser considerable, pero no hay probabilidades de ningún tipo de chubasco, y las temperaturas sí es cierto que puede notarse algún que otro cambio a mejor, pero continuará el calor, al menos durante toda la jornada de mañana.
Y en nuestro municipio de Mogán, pues nubes y claros principalmente. El calor también será noticia porque también a nosotros nos toca sentirlo. Las temperaturas continúan manteniéndose grado arriba, grado abajo, en 25 de máxima y 16 de mínima. Podríamos continuar con el fresquito a primera y última hora del día, pero lo cierto es que el calor va a ganar algo de terreno en la jornada de mañana. Llegamos ya a la recta final del informativo, pero antes de la despedida no se olviden que esta noche llega una nueva entrega de El Salpique y además con algo tan interesante como la terapia del cacao y el estigma del VIH. El compañero Eduardo Ramírez recibe este miércoles en su programa del Salpique a Antonio Hernández. Con él conoceremos en primera persona cómo es convivir con el VIH y los estigmas que aún a día de hoy continúan en nuestra sociedad con respecto a los afectados por esta enfermedad. Además, Hernández nos pondrá al día sobre la conocida terapia del cacao, una ceremonia que se realiza para ayudar a la gente en cuerpo y alma y que nuestro invitado aplica con una fórmula exclusiva y personal con conocimientos adquiridos personalmente en su lugar de origen, Centroamérica. Recuerden, esta noche a las 9:30, El Salpique en Radio Televisión Mogán. De profe a hippie. Sí. ¿Cómo cambia ahí? Sí. Pedí un año de excedencia en mi cole de Sevilla y en ese principio de año de excedencia publiqué en redes sociales que vivo con el VIH y ya no me readmitieron. Habían llamado padres diciendo que no querían que yo volviera al colegio y que si yo volvía sus hijos en mi clase no iban a estar. La lección de vida más importante sería el no tenerle miedo a la muerte. He probado mucha cultura ancestral de Sudamérica, de Norteamérica, el temazcal. Yo veía que necesitaba algo más. Además de la meditación y demás, yo decía, yo necesito algo que haga que esta gente llegue realmente a su corazón. Y yo lo hago con cacao puro, 100% de semilla criolla, que es la semilla más antigua, traído de Chiapas, de México. Con ese cacao es con el que yo hago la ceremonia. Hola, soy Antonio Hernández, soy terapeuta, trabajo con cacao. Y te invito a que veas El Salpique el próximo miércoles a las 9:30. Y así cerramos la actualidad por hoy en el municipio de Mogán. Recuerden disfrutar de la tarde de hoy, que es una de las más románticas y amorosas del año. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por estar ahí. Buena tarde.